más conversa con las nuevas, me parece tan tierno eso. Yo creo que por eso les llama también tanto la atención. Ah, pero bueno. No escuchamos nada, o sea, queremos escuchar. Poder del amor, queremos escuchar. Claro, a ver cómo. Nada, solo nos quieren mandar un bocadillo. Te están picando porque ponen a Renier y la ponen a ella, que también está tatuada, todo. No, pero no hay punto de comparación. Yo tengo más tatuajes. Depende, hasta el yo tengo más tatuajes y estoy calva, tusa. Tienen que traer otra igualita o por lo menos parecida a mí. Y no hay, porque Dios botó mi molde y dijo, otra como ella jamás. ¿Qué haces en México? ¿A qué te dedicas? Modelaje, actuación, talento. Bien. De medios audiovisuales. Sí. Influencer, ¿no? ¿No? No. Artista. No, todo. suena feo de eso. De todo un poco. Sí. Okay. Ya. A ver, ¿qué es lo primero que miras en un hombre? Físicamente. Va a decir dejemos su... las emociones para... Va a decir su ojo. No, me gusta la sonrisa. Ah, se llama Jessica. No quiere que lo saquen, solo es eso. Ve, otra, la Jessica 2. ¿Pechos? Pechos, Pechos 2. Oye, y también está Pechos. Sí, y también se llama Jessica. ¿En serio? También se llama Jessica. Ah, se llama Jessica. O sea que se fue una Jessica, se fue una Pechos, traen otra Jessica. ¿De qué país otra Pechos. ¿De qué país es? Colombiana. No, no es que le escuchamos el acento. Puerto ¿no? Rico. ¿Peruana no? No, Puerto Rico, no creo. Puerto Rico. Yo apuesto a Puerto Rico. ¿Cuándo fue la última vez que diste un besiro? ¿Un qué? Un beso, un beso, un beso. Nosotros acá le decimos besiro. Se dicen besiro. A esa perrada, güey. No mames. ¿Qué? Un besiro. Besiro. Pues no sé, sé sincera. La semana pasada, yo creo. ¡Wow! Yeah. ¡Qué honesta, yeah. es honesta! Me encanta. ¿Por ¿te qué gusta no? Honestidad, sí. Mucho. Soy muy transparente. Yo digo las cosas al fregadazo, entonces pues... Me encanta. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Híjoles. Pues vivirla. Ah, a mi regla, a mi tiempo, a mi gusto. Metas. En el ahora. Ajá, soy mucho de ahorita. No a todo el mundo le gusta. Yeah, no a todo el mundo lo sabe manejar. Tienes que sacar a bailar a alguien. Tienes que sacar a bailar a alguien allí. Ay, está difícil. No se puede con todo. Y es esa música. Después se va a poder con todo. Marica, qué difícil. A ver, tú ven. ¡Hace lo suyo! El efecto Austin. Ahí, ¿eh? Ahí, vaya. Pues nos defendemos, porque yo tampoco. ¡Viva México, chicas! ¿Y la grosería? No, eso no es normal. ¿Cómo vas a hacer? Vamos a bailar, sí. ¿Puedo bailar con todos? Sí, sí, el baile tuyo. Pero yo no sé bailar esto. Es como una salsa rara. Déjate llevar, por favor. Está horrible. No me gusta. Podemos bailar fuera de la alfombra. ¿Qué va a hacer? Oye, ¿entonces tú estás casado o qué? No, pero... Pero casi sí. Pero ya se me olvidó, dice. No, realmente soy de los pocos que está soltero aquí. Next. A ver, tú ves. ¿Qué? ¿Qué? Lo primero que se dice y lo primero que hace. ¡No! Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se ríe? Él en ese momento tiene que... Él en ese momento... For what to do. Él en ese momento tiene que decir, en mi casa no me dejan bailar. No va a estar bien. O sea, no aprendió la lección. No aprendió la lección. Prepare el puño. No está escuchando. No está escuchando. Llegar, llegó la hora de los madras. Prepare el puño. Preparemos el ritmo. Quito un zapato y me pongo el otro. No escucho. Decime Meli. ¡Oh, sí! ¡Al fin alguien se va a agarrar de los pelos en esta casa! Meli, recibíla como me recibiste a mí, que me dijiste, todos menos dos. Que no sé qué, así le tienes que decir vos a ella. Pero porque era un todo menos sí, recíbela como la recibiste a Gris aquí. Sí, ¡maldita! Ah, obvio, esa te ganó el maldita infeliz, mi marido. No, mi nada. Sí. Claro, fue increíble ese día. Tú bajabas y estabas así como... O sea, ya entrando y decía, marido. Porque... Este no va a ser el último baile de Jessica, ¿cierto? De pronto el de Renier, sí. Pero el de Jessica...